para ser. Y la siguiente mujer brillante que tenemos entre nosotras, ya la habéis visto en acción. Ella es escritora, la ganadora del premio Planeta más joven de la historia, lo ganó con solo 25 años. Y hoy día es también, además de escritora, una gran influencer. Ella, como escritora, es la primera que está trabajando con las marcas y que está utilizando las redes. En ese sentido, es pionera y desde que ha llegado aquí no ha parado. Que sepáis que todos estáis en sus redes. Ya ha sacado vídeos, fotos, así que tenéis que acudir al Instagram de nuestra ponente. Espido Freire nos va a hablar de los tiempos, de que vivimos tiempos en los que solo soñábamos en la ciencia ficción. Tened en cuenta que en la primera civilización de la historia, en Sumeria, había una lengua culta que era utilizada solo y exclusivamente por y para las mujeres. Ellas tenían el don de la literatura, del lenguaje, como lo tiene Espido Freire. Buenos días. Es un privilegio encontrarme aquí hoy. Y lo es con el hilo conductor que está tendiendo entre nosotras Cristina, lo es después del mensaje inspirador que nos ha lanzado Gloria, de la emoción que ha despertado Ana y, sin duda, de la sorpresa que siempre supone encontrarnos en el mismo lugar que Ágata. A mí me toca hablarles de creación, me toca hablarles de literatura. Y me toca hablarles precisamente de estos tiempos en los que vivimos, que únicamente los habíamos intuido, los habíamos soñado en las novelas y en las películas de ciencia ficción. La literatura, por lo general, ha ido siempre con cierto retraso respecto a la vida y respecto al pensamiento. Se ha encargado generalmente de fijar aquello que ya habíamos experimentado. La novela histórica nos reinterpretaba qué era lo que otros abuelos, bisabuelos o gente muy lejana había vivido ya. La literatura policíaca nos reinventaba una y otra vez la posibilidad de encontrar a quien hubiera asesinado a una víctima inocente. La literatura romántica nos permitía volver a soñar con romances cuando se nos había escapado ya la oportunidad de vivirlos o cuando nunca los habíamos tenido. Sin embargo, también en ocasiones, la literatura se ha adelantado. Nos ha permitido tener un pequeño atisbo, un pequeño vistazo por un telón entreabierto que es el del futuro. Ha soñado, ha imaginado, ha fabulado. No solamente en hechos concretos, científicos, como los que podría haber tramado Lovecraft o Verne, sino también en otro tipo de realidades y de situaciones que en los años 80 inventó una mujer llamada Margaret Atwood y que ahora, a través de las series, sobre todo, nos encontramos con que es nuestra absoluta realidad. El escritor, la escritora en mi caso, nos hemos encontrado siempre con un pie en el futuro y con un pie en el pasado y con un poco de suerte con la cabeza en el presente, no siempre. No todos. Si algo es interesante precisamente en nuestra existencia, en la de quienes contamos historias, es que poseemos una voz propia, poseemos una mirada que es única, que la mayor parte de las veces es individualista, en muchas ocasiones molesta, pero que es única y que debería ser incorruptible. Frente a la idea de equipo, de grupo, frente a la idea de reivindicación y de comunidad, de plataforma o de asociación, que son imprescindibles en el momento en el que estamos viviendo, el escritor continúa siendo un francotirador. Y la escritora continúa siendo una figura, muchas veces, lamentablemente solitaria. Solitaria por varias razones. Primero, que si ya es excepcional elevar una voz para hablar, para contar, para narrar nuestra versión de los hechos, el que sea una mujer quien lo haga, en muchas sociedades continúa siendo una ruptura del orden establecido. E incluso en la nuestra, en la europea, en la latina, en aquella en la que hemos integrado la visión y la mirada de lo femenino y la continuamos integrando, y ahí continúa el 50-50, y ahí continúa también la mirada necesaria de quienes forman una minoría o quienes tienen una discapacidad o quienes vienen de la enfermedad. Pese a que nos encontramos y nos movemos en ese entorno, continuamos siendo extrañas, raras. Raras por su rareza y raras por nuestra escasez de número. Me dirán que eso no es cierto a día de hoy. La mayor parte de las escritoras podemos contar con visibilidad, revistas, miradas. No es cierto. Somos muy visibles, pero somos poco escuchadas. Somos muy criticadas, lo cual en cierta medida también es una forma de amor, supongo, pero muy incómoda. Y por otro lado, la mayor parte de las veces que nos piden que hablemos de algo, nos piden que hablemos de lo establecido o que hablemos de literatura, que hablemos del pasado, por lo tanto. Somos, no sé si brillantes, pero somos pequeñas estrellas que estamos reflejando luces ya muertas. Nuestra luz, cuando llega a la Tierra,
generalmente es la de astros que fallecieron hace ya mucho tiempo. Ahora reivindicamos a Mary Shelley, cómo no hacerlo, ¿no? A Virginia Woolf, cómo no hacerlo, a Rosalía de Castro, a quien tanto debemos, a Concepción Arenal, a Jane Austen. Todas ellas son, para mí, queridas, amadas y abuelas invisibles. No abuelas de sangre, sino de tinta. Pero no dejamos de hablar de realidades que, en cierta medida, son traducciones del pasado para interpretarlas en el presente. No me malinterpreten. Para mí, hablar de literatura es apasionante. Siempre lo ha sido. De hecho, no me den mucho pie porque, en general, se me transforma la cara, se me transforma la voz cuando puedo hablar de Shakespeare y de sus personajes. Cuando puedo hablar de la lucidez última del Quijote, cuando le dice a Sancho, ya curado de su locura momentánea, ¡ay, Sancho! En los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. O cuando puedo hablar, tan actual y tan necesaria, de la paradoja unamuniana, de ese contraste, de ese conflicto entre la razón y la necesidad de contemplar el mundo tal y como es, y la emoción y el corazón y la fe, la necesidad de aspirar a algo más grande. No me malinterpreten, para mí hablar de literatura y hablar de libros y hablar de mis pasiones es escaparme del tiempo. Pero no es eso, creo, la misión que tiene ahora un creador, no es la misión que creo yo tener, porque los libros están donde están, la mayor parte de las veces aparcados, la mayor parte de las veces en librerías, en estanterías, en bibliotecas, y están ahí para quien quiera acudir a ellos. Siempre van a ser amigos fieles. Hay miles de metáforas, miles de frases hermosas acerca del consuelo que encontramos en los libros. Pero, lamentablemente, no es que cada vez lea menos gente, sino que cada vez leemos menos y de una manera menos intensa, menos inteligente. Buscamos menos en los libros. Buscamos que nos devuelvan nuestra realidad, que sean espejos y no ventanas. Que sean pequeños trazos en los cuales nos podemos reconocer. La misión de un escritor, a mi juicio, no es esa. Es la de desvelar el mundo a través de otro tipo de parámetros. Es la de guiar la mirada del lector o del espectador ahora o del asistente a un congreso como este hacia aspectos oscuros en los cuales no hubiera reparado. Es la de contar historias. Cristina nos ha hablado de esa potencia en las cavernas, de esa capacidad de lenguaje que tenía quien lo sabía dominar, la bruja o el chamán, o después muchas veces el sacerdote o la sacerdotisa, o el escritor o el contador de historias. Y ahora mismo lo interesante que tenemos en los tiempos que vivimos, tiempos modernos y extraños y confusos de ciencia ficción, es que contamos con muchos medios para contar esas historias. Hace unos años yo me encontraría con ustedes con un micrófono de pie, un micrófono de mano, y ya. Ahora nos pueden ver a través del canal de YouTube, cuando esta historia se cuelgue. Nos están escuchando a través de las distintas transmisiones que se hacen por las redes sociales. Pero al mismo tiempo que ustedes me están viendo a mí, están viendo cómo, en diferido y a través de las imágenes, una artista maravillosa transforma nuestra historia, nuestras palabras, en otra fórmula distinta. Es decir, estamos viviendo un fenómeno como nunca se había dado. Las historias pueden contarse de muchas formas para muchos públicos. No tengo que explicar en este entorno, que se originó precisamente del periodismo y de una empresa periodística, cómo se ha fragmentado el público y cómo se ha fragmentado el mensaje. Las audiencias, que antes eran enormes, son cada vez más pequeñas. Los lectores, que antes atiborraban por lo menos unas semanas al año las ferias del libro, son cada vez más escasos y cada vez buscan unas historias que hablen más de lo que ellos son. El escritor, por lo tanto, muchas veces tiene que buscar en otros lugares, en otros espacios, dónde contar sus historias. Y yo, como escritora y como mujer y como alguien que si no habla, si no escribe, si no transmite, se apaga, como una pequeña vela, el poco brillo que pueda tener se opaca y se convierte en algo oscuro, en ceniza y en la antesala de la muerte, tengo ahora mismo muchos espacios para poder hablar. Y ahí están, por supuesto, las redes sociales. Es curioso lo que ocurre con las redes sociales, ¿no? Y la tirria que en muchas ocasiones les tienen tanto los intelectuales como los escritores, como incluso jóvenes, ¿no? No estamos hablando aquí de una diferencia generacional, sino de una sospecha acerca de la modernidad. Fíjense qué curioso. Cuando estamos hablando de los libros, el formato libro, fantástico, increíble, no necesita batería, perdura en el tiempo, acumula un poco de polvo, pero no todo puede ser perfecto, ¿no? En el momento en el que hablamos del libro, nunca criticamos el medio. El medio, el formato, legitima el mensaje. Y en la actualidad, por desgracia, ¿cuántos malos libros se publican? No es nada nuevo, ¿eh? En el Quijote se
condenó a la hoguera muchos malos libros. Pero se supone que ahora tenemos más conocimientos y más medios y que somos, en realidad, estamos más educados. No sé si mejor, pero desde luego tenemos más información y más acceso. Y continúan escribiéndose historias pésimas. Malas tramas con personajes nefastos y, lo que es peor, con una ideología absolutamente horrenda. Historias que no solamente nos transmiten errores conceptuales, sino que además nos continúan anclando, particularmente a las mujeres, a creencias erróneas, a creencias que van en contra de nosotras mismas, que nos evaden sin enseñar nada, que nos obligan a escapar de nuestra realidad sin a cambio aportar nada, no voy a decir ni siquiera bueno, sino ni siquiera hermoso desde el punto de vista platónico, ¿no? Ni siquiera el lenguaje está tratado con belleza o con cuidado o con mimo. Pero está en un libro, y todo lo que está en un libro, por lo tanto, está legitimado. De hecho, quien ahora mismo quiere ser escritor muchas veces lo hace, eso tampoco es ninguna novedad. En el 19 tuvimos un enorme aluvión de escritores que lo que buscaban era precisamente la visibilidad y la fama, ¿no? Pero muchas veces lo que se busca es ser escritor, no escribir. Destacar de alguna manera, pero no contar un mensaje, no transmitir un mensaje. Escribir no es escribir, no es juntar una palabra detrás de otra, es transmitir una idea y un mensaje, es pensar. Cuando yo enseño a mis alumnos de creación literaria a escribir, lo primero que les digo es que piensen. Tienen que ofrecer una mirada diferente, y esa mirada diferente se produce. Haya talento o no haya talento, dependiendo cada uno de sus capacidades, independientemente del formato. Y todo lo contrario ocurre precisamente en las redes sociales. No importa tanto el mensaje, que a veces es interesante, o es bello, o está bien trabajado, a través de la imagen, a través de las palabras, del ingenio, de la polémica. Hay polémicas que nos llevan y nos sacan casi a regañadientes de nuestro entorno para meternos en otro, ¿no? Pero queda opacado, queda oculto, queda oscurecido por el formato. Y el formato lo tenemos en una pequeña caja mecánica. En esa caja mecánica que casi nadie a principios del siglo XX, cuando comenzó a escribir ciencia ficción, imaginaba. Ahora mismo nuestro conocimiento se encuentra en una pantalla. También se encuentra en los libros y también se encuentra en la palabra. Porque sin palabra y sin concepto, sin ideas y conocimiento, nada que haya en una pantalla tiene ningún tipo de sentido. Para mí, el hecho de convertirme en escritora, y tuve la suerte de ser reconocida por otros como tal cuando era muy jovencita, con 23 años, hace ya toda otra vida, ¿no? Para mí el convertirme en escritora no significaba únicamente escribir libros, nunca ha significado solo escribir libros. De hecho, a veces me han dicho que por qué no me centraba un poco, por qué no me quedaba en casa escribiendo. No molestes, niña, no hables, no cuentes, no seas visible. Al fin y al cabo, ya has conseguido lo que querías, ¿no? No he conseguido lo que quería. Nadie que de verdad ame escribir, nadie que de verdad se dé cuenta del poder que tiene la palabra y que concilia la palabra, puede quedarse en casa escribiendo y de vez en cuando lamiéndose las heridas porque ha llegado una mala crítica o porque las ventas no han sido las que deseáramos. Escribir significa crear un universo narrativo, y ese universo narrativo es el de contar historias a través de todo. A través, como es en este caso, de una conferencia de la cual espero que al menos se queden con alguna frase que les apele directamente, que les interpele de una forma inmediata. Escribir significa que las historias, que son mutantes, que van cambiando, que son como pulpos que alargan tentáculos y que se nos clavan allí donde duele, como las palabras de Ana, ¿no? Que esas palabras lleguen a través de medios y de formatos muy distintos. ¿Puede ser ahora el podcast? ¿Por qué no? Si se tiene una voz medianamente agradable, si la dicción es la correcta, si no aburrimos al personal como si fueran ovejas, ¿no? ¿Puede ser a través de la imagen? ¿Por qué no? Aunque muchas de las escritoras y de los escritores no somos particularmente fotogénicos, ni tenemos por qué serlos. ¿Por qué no llenar también esas pantallas con imágenes que no sean necesariamente de jóvenes y de mujeres hermosas y perfectas? En nuestra imperfección está también nuestra presencia. Y sobre todo, ¿por qué la imagen tiene que ocultar el que exista un mensaje y una palabra adecuada, una forma de contar la historia de otra manera? Pero no solamente eso. Hace años, pese a que, como le decía antes a Gloria, aquí somos todos insultantemente jóvenes, ¿no? Hace años yo escuché una frase de Agatha Ruiz de la Prada. Ella decía que quería agatizar el mundo. Y esa frase, que no sé si es de ella o es atribuida, para mí incendió una pequeña llamita. No es que yo quiera espitizar el mundo, ¿no? Pero sí que, ¿por qué no transformar aquello que yo estaba contando hasta entonces en palabras y en libros, por qué no transformarlos en otras cosas? Al fin y al cabo, todo oculta una historia. En publicidad contamos historias.
En política se cuentan historias, unas más creíbles, otras menos, unas más coherentes, otras menos. Cuando nos vinculamos a algo es porque hay una historia que a su vez ha transmitido una emoción. Cuando rechazamos algo es porque también esa historia nos ha ofendido, nos ha dolido, nos ha amargado. Por lo tanto, ¿por qué no en un mundo en el que prácticamente lo que tenemos todo el rato es superficie y un impacto muy leve, ¿por qué el escritor tiene que renunciar a profundizar un poco más? ¿Por qué no contar historias, por lo tanto, a través de otros medios? ¿Por qué no reventar ese formato para que aparezcan otro tipo de ideas? ¿Por qué el talento tiene que estar limitado únicamente a lo que siempre nos dijeron? ¿Y por qué precisamente en un creador, en una escritora como yo, tenemos que obedecer dócilmente que escribamos un libro detrás de otro o una columna? Ahora hay muy pocos escritores que estén en columnas, ¿no? Hay grandes huecos que no ocupamos los escritores. ¿Por qué no ocuparlos a través de otro modo? Y así fue como, en un momento determinado, escribí historias para camisetas. ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar contra la piel una historia? O de lo último que he hecho, celebré mis 20 años como escritora no únicamente con una historia, que también, sino con un perfume. Un perfume en el cual cada una de las notas fuera un acorde que contara la misma historia que viene acompañada con un librito, con una novela, con una breve historia. ¿Por qué dejarles a otros la capacidad de enseñar literatura si un escritor puede hablar desde la experiencia y desde la conciencia? No todos. Pero un escritor que se precie como tal, una escritora que de verdad haya trabajado con seriedad a lo largo de años, puede hacerlo. ¿Por qué no saltar y contar historias a aquellos que no son lectores? Porque no nos engañemos. Continuamos hablando de que los niños no leen, que los jóvenes no leen. Los adultos no leen. Nosotros no leemos. Bueno, yo sí, pero es mi trabajo. Es decir, la mayor parte de nosotros no leemos. Yo también leo mi área especializada, como imagino que ustedes harán, ¿no? Es decir, estamos perdiendo esa capacidad y esa concentración. Queremos historias cortas, queremos que nos entretengan y que nos evadan, que nos enseñen, pero solamente lo que queremos aprender. Y que sea rápido, que sea veloz. Es el signo de los tiempos. Había unas modas y había un ritmo en el 18 y lo hubo en el 11 y lo hubo en el... Podemos aprender mucho de la literatura que se recogió a través de lo oral. No solamente podemos aprender cómo hablar y cómo transmitir y cómo captar la atención de un público que puede ser hostil o que puede estar entregado, ¿no? Sino que también podemos reinterpretar lo audiovisual. Lo audiovisual fue la manera de conocimiento durante muchos años de millones de personas en Europa, en Oceanía. Se transmitía todo a través de la oralidad o a través de dibujos posiblemente no tan hermosos ni tan descriptivos como estos, ¿no? Nosotros ahora estamos retomando eso. No hay por qué abandonar la palabra escrita. Nunca hay que abandonarla, ni la filosofía, ni las humanidades. Porque de ahí venimos. Ese es nuestro legado como europeos. Es nuestro legado como civilización. Pero no podemos olvidar que nos encontramos en otros ritmos y en otros tiempos. Y yo lo estoy diciendo como escritora. Esa transmedia para mí es la obsesión. En un momento en el que nos encontramos bordeando ya el 5G, en el que la inteligencia artificial nos permite que demos pequeñas órdenes a robots que obedecen, que el algoritmo memorice nuestros recuerdos y nuestras aficiones, en la última página que hemos visto y que prevea cuál va a ser también aquello que deseemos, es interesante que todos nosotros que estamos contando historias las sepamos contar bien, aprendamos a contarlas bien. Y además de escribir novelas, además de reivindicar la figura de mujeres como en pioneras en mi último libro, aparte de difundir la lectura hasta quedarme casi sin voz muchas veces, yo creo que eso ya es el presente y es el pasado, es el eco de algo que se tiene que mantener. El futuro está en otro lugar. Y ahí es donde si los escritores no entramos, si yo como autora no me meto, nadie me va a hacer hueco. Y a ustedes como poseedores de una voz, A las mujeres que se encuentran aquí, que muchas veces están intentando encontrar todavía quiénes son, a las jóvenes que tenemos aquí, que están ahondando en quiénes fueron también las otras. Si no hacemos a codazos y a palabras y con ideas y con convicciones un hueco en ese espacio, no nos lo van a dar. Para mí ahora es, como he dicho antes, mi vida y mi pasión hablar de literatura, pero hay que hablar de conceptos y hay que hablar de ideas. Hay que enseñar a que la gente defienda con educación y firmeza, con contenidos y con base, aquello en lo que cree y aquello que quiere. Porque si no sabemos hablar, nos convertimos únicamente en pequeñas piezas manipulables. Si narramos una y otra vez lo que ya sabemos, si continuamos ahondando una y otra vez en ideas ya vistas, en historias ya contadas, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué vamos a aportar?
a través precisamente de las redes sociales, en los últimos tiempos hemos aprendido que no solamente las escritoras tienen voz, cualquiera de ustedes tiene la capacidad de ser escuchada, tiene la capacidad de ser vista. Ahí está Instagram. Ahí está la capacidad de crear una imagen de marca, una marca personal, que cada vez es más importante para un profesional. No les digo ya nada para mí, ¿no? Tengo la satisfacción de que yo soy una persona reconocible, independientemente de que me hayan leído o no me hayan leído. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que hace casi 20 años gané un premio importante. Pero después de eso he continuado trabajando en quién era yo, mostrando a los demás quién era yo. Antipática o simpática, interpretada o malinterpretada. Todos ustedes ahora tienen esa capacidad, tienen que saber contar historias y que contarlas bien. El futuro, que siempre ha asustado, que siempre nos ha llevado a refugiarnos en un pasado e idealizarlo, no tiene por qué ser el de la ciencia ficción que soñábamos o que temíamos. Se está construyendo ahora con cada una de las palabras. Hace unos años no podíamos prever que el movimiento, desde el Me Too hasta cualquier otro, que aglutinaba a mujeres y que hablaba de la violencia contra las mujeres, cobrara el peso que está cobrando. Hace muy poco tiempo no podíamos ni siquiera pensar que alguien que ha pasado por una enfermedad mental, una depresión, una esquizofrenia, tuviera espacio para poder narrar su historia. Lo mismo ha ocurrido con otro tipo de enfermedades. Enfermedades que a veces son invalidantes y que otras veces, al contrario, provocan una enorme apertura mental. Lo que estamos narrando ahora, lo que estamos contando a cada momento, importa. Importa hacerlo bien, importa hacerlo con coherencia. Yo les he hablado de la importancia de crear un universo narrativo, de crear, en mi caso, una coherencia entre quién soy, lo que quiero contar, lo que escribo y lo que digo. No quiero limitarlo a mí. Las empresas deben hacerlo. Los periódicos y los medios deben hacerlo. Y lo que es más importante, cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacerlo. Eso obliga a mirarse al espejo. A ese espejo que mostraba la madrastra de Blancanieves y que ahora tenemos muchas veces en la pantalla. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿En qué me están convirtiendo? Y sobre todo, ¿quién lo contará? Ustedes deben contarlo. Son ustedes quienes deben contarlo. Muchas gracias.